Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quien nos está acompañando en esta plática que vamos a tener con Omar Gámez Martínez, donde, bueno, el tema se llama ¿Por qué darle valor a tu marca? Y entre muchas otras cosas vamos a platicar a qué nos referimos con este tema de darle valor a tu marca y qué relación tiene esto con el tema de las ventas. Esta tarde me encuentro muy contenta y agradecida con Omar Gámez por haber aceptado la invitación de platicarnos con respecto al mundo de vino, al tema de las estrategias comerciales. Ya nos platicará un poquito, pero bienvenido, Omar. Gracias, Y Carla. pues si quieres, me gustaría compartir un poco de tu trayectoria antes de iniciar con la charla. Me gustaría que supieran quienes nos están acompañando, pues seguramente muchos son amigos de nosotros, pero pues esta charla, la idea es que después pueda ser consultada por otros y bueno, conozcan un poquito de ti, de Galo y de tu trayectoria. Muy Entonces, pues bien. bueno, platico un poquito. Omar Gámez Martínez nació en Hermosillo, Sonora hace 42 años, cursó estudios de ingeniería industrial y pues bueno, su pasión han sido los temas de negocio, estrategia comercial, la mercadotecnia. Ha tenido una trayectoria muy larga e importante en bodegas de Santo Tomás como vendedor, como gerente de ventas. Ha tenido mucha experiencia. De hecho, cuando yo conocí a Omar, lo apodábamos ST, lo conocimos en un restaurante de Mexicali, un lugar que seguramente a muchos les traerá recuerdos, quienes son de Mexicali, 1900. Y ahí compartimos mucho alrededor del tema del vino y Amar, pues bueno, fue quien nos incursionó a mí y a algún grupo de amigos en el tema del vino. Ya platicaremos también de esto. Y bueno, Omar actualmente es socio fundador de Galo Sales, agencia integral de consultoría y estrategia comercial especializada en vinos, licores y cerveza. Y bueno, Así es. pues muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Carla. Bien, pues me gustaría, pues en esta plática, si nos puedes como iniciar platicándonos quién es Omar, cómo llegas al mundo del vino Okay. y bueno, y de ahí partimos para los siguientes temas. Claro que sí. Pues mira, yo literal, pues yo nací como relacionado con el mundo del vino, ¿no? Más que nada sobre con el área comercial y el área de ventas relacionada con el mundo del vino. Mi padre trabajó en Casa Pedro Domecq muchos años y bueno, de esa manera ellos llegaron a Ensenada hace 38 años, 39 años. Y bueno, pues te digo, yo literalmente crecí porque yo me acuerdo que visitaba la planta de Domecq con mi papá, me llevaba a la planta de Domecq. Me tocó vivir las primeras vendimias que se hacían aquí en Baja California, ¿no? Que eran vendimias, pues, pequeñas, eran petit comité prácticamente. En ese tiempo había, te estoy hablando de los 80s, había tres marcas importantes de vino en el país. Una de ellas era Bodegas de Santo Tomás, pues más de tres, ¿no? Pero una de ellas era Bodegas de Santo Tomás, otra era Cheto y otra era Casa Pedro Domecq, ¿no? Que en Baja California básicamente eran las que pues, dominaban el mercado y el volumen de venta estaba cargado en esas empresas. Después de ello, pues mi padre sale de Domecq para emprender un par de negocios, unas licorerías, y en ese tiempo me acuerdo que fue cuando yo ya empezaba a decidir qué era lo que quería estudiar. Me decidí por ingeniería industrial, decía yo que ya del mundo del vino y de los negocios relacionados con el alcohol yo ya estaba como cansado, ¿no? Mi visión era irme a la maquila en esas fechas, estamos hablando de mediados de los 90s. El boom de las maquiladoras también estaba creciendo en Baja California, entonces la ingeniería industrial era una licenciatura que te prometía, ¿no? Uno de los mejores trabajos en ese momento. Y bueno, finalmente, después de unos años, tuve la oportunidad de volver a manejar vinos y licores, y me volví a involucrar en el tema de los vinos y licores. Empecé a trabajar para como representante de un distribuidor regional en la ciudad de Ensenada. Y también traía una línea de vinos de importación, manejados, es una cartera yo directamente. Y después de eso, pues incursioné en Bodegas de Santo Tomás hace 12 años y medio, en el 2008. Y pues fue mi incursión en el mundo del vino, ¿no? Que
En un principio yo no tenía conocimiento del tema del vino, pero fue algo que me gustó mucho. Siempre me ha gustado el tema comercial, el tema de ventas. Entonces, todo lo que yo he emprendido para vender, como que siempre me he involucrado, me he preocupado por aprender de él. Y pues me metí al mundo del vino, ¿no? Ya me aquí 12 años después, ya como gerente regional de todo lo que es Pacífico, ventas al extranjero, donde pues he tenido la oportunidad de aprender bastante. Traes apagado tu micro, Carla. Muchas gracias. ¿Y cómo nace Galo, Omar? Mira, Galo es una agencia de consultoría, es una agencia integral de consultoría, en donde mi socio y yo vimos una oportunidad de potenciar todos aquellos emprendedores del ramo de los vinos y licores que inician con una pasión, como todos los emprendedores, con una pasión, con un sueño, ¿no? De vamos a hacer vino, nos aventamos con un par de barriquitas de vino, debe de ser buen negocio, todo el mundo toma, ese es el estudio de mercado que hace la mayoría parte de la gente, ¿no? Todo el mundo toma, mira cómo vende Cheto, mira cómo vende Santo Tomás, mira cómo vende Buchanan's, la Tecate, y empiezan a emprender un proyecto, ¿no? Ya sea de cerveza, de vino, de destilados. Ahorita hay algunos esfuerzos por ahí en Ensenada, en el Valle, de productores de whisky, de ginebra, que son categorías que están totalmente dominadas por las transnacionales, como son Diageo, con sus marcas Johnny Walker, Buchanan's, un ginebra como es Tanqueray, Beefeater. Entonces, nosotros vimos que todos esos productores pequeños, cuando llegaban al mercado, llegaban con muchos tropiezos, cometían muchos errores, gastaban mucho dinero tratando de desarrollar su marca en el mercado, y pues que realmente creían que era como muy difícil, ¿no? Sí es complicado, sin embargo, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es que no nada más es abrir una página en Facebook y empezar a postear a lo loco mi producto, ¿no? No nada más es ir a una expo que se hace en Ciudad de México y pagar boletos de avión, llevarme a mi compadre y a mi sobrino para que me ayuden en el stand y promover el producto, a ver si agarramos un distribuidor y que nos ayude a desarrollar el producto, ¿no? Entonces, vimos como que esa oportunidad de orientar a todos esos emprendedores y darles una estructura de trabajo y ofrecerles el conocimiento de un director y de un gerente comercial por una fracción del costo de lo que te costaría tener contratado un director y un gerente. Porque un director y un gerente ya lo necesitas cuando ya tienes un negocio desarrollado y estructurado. Entonces, un emprendedor no puede tener acceso a ese conocimiento porque obviamente no va a pagar 60 mil pesos o 100 mil pesos de un gerente o un director. Ni de chiste, ¿no? Lo que él necesita es vender. Entonces, nosotros vimos esa oportunidad, esa brecha entre el productor y los distribuidores, que a veces también los distribuidores de manera ventajosa toman marcas y les dicen, si me la das en exclusiva, yo te la voy a comercializar en México, en Guadalajara, en Monterrey, que son las plazas más importantes de este país en cuestión de densidad poblacional. Y pues ahí se quedaban atorados varios años y el distribuidor pues no les crecía su marca porque el distribuidor a veces hace compromisos con las marcas grandes y pues más o menos sacaba provecho, ¿no? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de que llevar todo ese conocimiento y toda esa capacidad a esos pequeños productores, ayudándoles a estructurar su estrategia comercial, su estrategia de comunicación, su estrategia de construcción de marca, para que lo hagan en el menor tiempo posible, con el menor costo posible y con los resultados más rentables en un plazo corto, ¿no? Esa es prácticamente la solución que viene a plantear Galo. Wow, tocas como muchos temas de los cuales me gustaría ir como profundizando un poquito más, pero claro. Ahorita en el tema este que mencionas de las ventas, veo tu trayectoria en Santo Tomás, cómo te empezaste a entrar a la venta. Te haría una pregunta que siento que puede ser obvia, pero, o sea, ¿el vendedor nace o se hace? ¿Cómo se construye un vendedor? ¿Qué talento, qué experiencia necesita desarrollar para lograr los objetivos de un equipo, ¿no? Claro. Pues mira, yo pienso que el vendedor sí nace, obviamente, y se puede pulir y se puede construir, ¿no? Pero también se puede hacer vendedor. Todo depende también si traes un poquito de talento, un poquito de interés. Yo creo que el vendedor, número uno, tiene que tener gusto por el trato con la gente, ¿no? El vendedor siempre vamos a tener que ir detrás de la gente. Hoy en día hay nuevas tendencias en la cuestión de las ventas que han echado por tierra toda esa filosofía
tradicional de ventas donde te decían, el vendedor tiene que ser agresivo, el vendedor tiene que ir sobre el cliente, el vendedor tiene que morder como un pitbull y ya no soltar al cliente, ¿no? Entonces ahora las tendencias le han dado un poquito la vuelta, las nuevas tendencias y los nuevos estudios, a que la venta debe de ser un poquito más empática. Y en este sentido yo te podría como enumerar unas 5 características que son muy importantes para el vendedor hoy en día, que yo considero que son importantes y que te pueden garantizar como el éxito en las ventas, ¿no? Porque hoy ya no se trata de vender, sacarle el dinero al cliente y va y me voy por otro. O sea, lo que se trata es de construir relaciones de confianza y relaciones a mediano y largo plazo. Porque así te haces, así sostienes tú una estructura de ingresos como vendedor y es lo que te conviene, ¿no? Fíjate, yo te podría enumerar como número 1 la inteligencia emocional. Hoy es una de las características que el vendedor tiene que tener porque pues te vas a topar con muchos no's o te vas a topar con muchas negativas. Entonces, tienes que tener esa capacidad como para controlar tus emociones, para controlar tus impulsos y pues que no te desmorones, ¿no? Con una negativa, con un no, y pues poder ser resiliente y poder seguir adelante con el mejor de los ánimos, ¿no? Otra característica que te puedo enumerar es la empatía. Tienes que empatizar con los clientes. A mí, en lo personal, los vendedores que no te dejan hablar me caen gordos. Me súper enfadan y digo, no, sabes qué, hazte para allá, ¿no? Yo creo que la empatía y entender también a tu cliente, no tratar de imponerle una idea o un producto, sino escucharlo, que es otra de las capacidades, escucharlo y ser empático, pues de tú puedes sacar más información, ¿no? Te digo, al escuchar, una de mis estrategias de venta es siempre hacer muchas preguntas. Yo llego con un comprador o llego con un cliente potencial y empiezo a preguntarle. A veces son preguntas que no van dirigidas directamente al segmento de la venta, pero si tú escuchas, tú puedes identificar rasgos de personalidad en tu cliente que te pueden llevar a modificar tu estrategia o la forma en que tú le vas a abordar el producto o servicio que tú le quieres ofrecer, ¿no? Y ahí otra característica que hay que considerar es la capacidad de análisis. Si tú estás escuchando y estás siendo empático, pues obviamente tienes que analizar rápidamente toda esa información. O posterior a que ya llevas una relación comercial, estar analizando un comportamiento de compra que te hace tu cliente para identificar oportunidades o identificar áreas de oportunidad. Por ejemplo, si tienes un portafolio de producto, de repente en un análisis que tú hagas periódicamente de las ventas, puedes ver estacionalidad, puedes ver tendencia, puedes ver caída de un artículo, de un producto, y una capacidad de análisis te va a ayudar a entender por qué ese producto ha caído, por qué ese cliente te ha dejado de comprar, por qué ese cliente de repente te compró mucho. Y bueno, y finalmente yo te podría enumerar como otra característica la capacidad de comunicar ideas de forma clara y estructurada. Si tú tienes esa capacidad de comunicar ideas de forma clara y estructurada, tienes pues un don de sembrar ideas en la cabeza de tu cliente y de dejarlas ahí para que pues él tenga la oportunidad de evaluarla o tomar una decisión de la manera más rápida posible, que no tenga dudas, ¿no? Yo creo que serían como los talentos o las características de los vendedores de hoy en día que deben de tener. Ya estoy tomando nota, Omar, porque casi casi nos estás como dictando el temario de training, entrenamiento, capacitación para nuestros vendedores. Claro. Súper interesante. Me encanta esta parte de cómo abordar el no o el fracaso que tenemos. Nuestra capacidad de reconocer nuestro porcentaje de bateo, ¿no? Claro. Y esta sensibilidad de escuchar al otro, ¿no? Y bueno, me estoy como imaginando un vendedor que prácticamente, como lo describes, habla menos de lo que habla su prospecto. De hecho, aquí ya por el chat hay varios saludos, comentarios. Gracias, Marisa, Irene, Alisa, Nora, por conectarse. Y hay una pregunta que dice, ¿qué nos puedes aconsejar cuando tu servicio
cuando ofreces un servicio y el prospecto te dice, no, gracias, ya cuento con ello, o ya tengo un proveedor de eso que me estás ofreciendo, pero pues tú sabes que tu producto es mejor que el que actualmente tiene. Claro. Pues mira, ahí yo creo que en base a lo que enumeramos hace un momento, ahí yo creo que entra tu capacidad de análisis, ¿no? Tienes que hacer un estudio de la competencia antes de ir a abordar a tu cliente. Tienes que ir preparado con esa información. Tú tienes que saber quién le vende a él ese servicio, a cómo lo compra, ¿ok? Si es un producto que él revende, qué margen trae, qué margen se está llevando, para que tú ya vayas preparado para recibir ese no, ¿ok? Eso te lo va dando la experiencia. Yo en algún momento también fui vendedor de joyería, entonces estaba muy curioso porque llegó un momento en que yo ya sentía tanta confianza porque yo ya conocía los nos. Entonces ya tenía como un speech para cada objeción. Entonces mi porcentaje de bateo pues era más alto, ¿no? Entonces si el cliente te dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo un proveedor, es fulanito de tal, tengo ese servicio, pues tú tienes que conocer las fortalezas de tu producto. Y también tienes que tener como una estrategia para poder superar esas características del producto o servicio que tu cliente tiene actualmente, que se las hagas ver, que le plantees la conveniencia de trabajar con tu producto o tu servicio sobre lo que tiene actualmente, ¿no? Aquí puedes tomar varios factores a tu favor. Puede ser el precio, pero el precio yo no sugiero entrar en guerra de precio en productos o servicios, porque la guerra de precio nunca termina bien para nadie, ni para tu competencia, ni para ti, sino ser muy, muy claros y muy insistentes en que tu producto o servicio tiene otro valor, ¿no? La calidad hoy en día ya no es un valor diferenciador, porque calidad todo el mundo ya la esperamos. Todos esperamos calidad en un producto, ¿no? Puede ser la atención, puede ser el servicio postventa, puede ser la disponibilidad, puede ser la confianza que genere tu figura como proveedor. Y entonces, pues prácticamente es eso, o sea, conocer muy bien a tu competencia e ir muy preparado con los argumentos para tumbar esa objeción que te va a dar tu. Gracias. Creo que te nos fuiste así en el cierre de tu comentario. Creo que cerrabas diciendo de estar preparado para las respuestas y el análisis que tienes de tu competencia, ¿no? Claro. Rocío, no sé si contestamos a la pregunta, pero abordando un poquito más con esto del tema de la venta, ¿qué valor tiene el producto y la marca del producto al momento de hacer como esta estrategia de la venta? ¿Cómo? No te entendí la pregunta, Carla. Es decir, ¿qué tan fácil o qué tan compleja se vuelve la venta? Yo puedo tener por los atributos en sí del producto, pero también por el posicionamiento que pueda tener la marca. Claro. Obviamente ayuda, ¿no? Una marca, una marca que ya está en la conciencia del consumidor, obviamente se ha construido en base a muchos años de trabajo y en base a propuestas pues que la misma marca ha hecho al consumidor, y obviamente ayuda, ¿no? Si eres vendedor, por ejemplo, de una marca conocida, pongamos un ejemplo, ¿no? Si te dedicas a vender refrescos, si eres vendedor de Coca-Cola, pues obviamente vas a tener mayor facilidad para colocar Coca-Cola en puntos de venta, ¿no? Que si eres vendedor de Bicola, pues obviamente vas a tener que ir abriendo mercado, vas a tener que ir haciendo una construcción de marca, ¿no? Pero, sí es importante. Sin embargo, las marcas que ya están desarrolladas también traen un reto muy importante, que es sostener el valor de esa marca en el mercado. Ese es el reto que ya tienen las marcas posicionadas, ¿no? Como dicen por ahí, el chiste no es llegar hasta arriba, sino quedarse ahí. O sea, una vez que llegas, pues obviamente va a haber muchos atrás de ti que van a traer cientos de estrategias para poder estar en ese lugar, o robarte un cacho de mercado, o para generar un nuevo lugar en donde la gente voltee a ver nuevas marcas o productos. Hoy uno de los, esto yo lo veo, por ejemplo, con las grandes marcas, sobre todo en el segmento de vinos, que estoy como muy familiarizado con eso. A una marca de vinos ya desarrollada le está costando cada día más mantenerse en las cartas de vino, mantenerse en los anaqueles con los mismos números de venta, porque ha llegado mucha marca emergente que se ha robado un cacho del mercado, se ha robado la atención del consumidor,
Entonces, obviamente, el pastel sigue siendo el mismo, nada más que se está dividiendo entre más rebanadas, y alguna de esas te la van a quitar a ti si eres marca grande, ¿no? Entonces, sí hay un reto muy importante para las marcas grandes. Sí tiene las puertas abiertas a muchos mercados, ¿no? Por el respaldo que trae la marca, pero también les cuesta trabajo. Hoy en día más con la facilidad de comunicarse, ¿no? Con las redes sociales, una marca pequeña, con un buen diseñador, con un buen productor de video que ya no son tan caros, puede hacerte una producción de comunicación a la altura de un grande, ¿eh? Y con una inversión en pauta no tan grande y bien segmentada, te puede llegar a un mercadito que sí te pone a temblar una marca grande que trae una estructura de mercadotecnia, de diseñadores. Entonces, sí te ayuda ser marca, pero hoy en día creo que el piso se está poniendo más parejo para todos, aunque seas pequeño. Pero aquí en este tema, ¿sugieres entonces que sí invertamos en una marca de manera mucho más estratégica? Por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, el tema de invertir en una marca de manera estratégica, pues lo tienes que hacer también organizado, ¿no? Y ordenado. Eso es parte también de lo que nosotros vendemos en Galo, el servicio de diseñarte una estrategia comercial para tu producto, ¿no? ¿Y cómo lo manejamos? Pues tenemos una metodología, nosotros te empezamos a ayudar a definir pues todo lo que es tu esencia de marca, porque hay marcas pequeñas que no lo tienen bien claro, no saben quién son y no saben a dónde quieren ir. Entonces, empiezas como por ese proceso, por empezar a definir, oye, pues a ver quién eres, ¿no? Y cómo eres, ¿no? Cómo te ves, cómo te vestirías, cómo hablarías. Entonces, vas definiendo como tu esencia de marca y luego de ahí, pues ya empiezas como a orientar cuál va a ser tu objetivo. Ya cuando sabes quién eres, vas a saber a dónde quieres ir, ¿no? Y después de ahí, pues ya lo que se te va a hacer más fácil es segmentar. Segmentar a qué mercado quieres ir. Si quieres ir al mercado joven, si quieres ir al mercado poquito maduro, si tu producto da para abarcar ambos mercados, tu banda de precio, también dónde la vas a colocar, ¿no? Porque pues el tema de definir en qué segmento compites tiene mucha relación con en qué banda de precio vas a estar, y eso también te orienta hacia un mercado, el de poder adquisitivo alto, mediano. Y pues también tienes que evaluar tus capacidades y tus recursos, ¿no? ¿Cuántos recursos tienes a lo mejor para invertir en una campaña? ¿Cuál es tu capacidad de producción? ¿Cuánto puedes vender en un año, ¿no? Si tienes poco producto, pues no te conviene ir a buscar un mercado muy grande o buscar 10 mercados en el país cuando tienes una cantidad limitada de producto, porque pues obviamente vas a agotar tu producto y no va a haber una continuidad en la construcción de marca porque ya no hay que construir, ya no hay producto, ¿no? Y bueno, pues con todo eso, pues evalúas un plan de acción, ¿ok? Dices, ok, pues ya sé quién soy, ya sé cuál es mi objetivo, ya sé cuáles son mis recursos, ya sé dónde quiero ir, y empiezas a trazar tu plan de acción y empiezas a trabajar con él. Y pues lo vas midiendo, ¿no? A ver cómo vamos desarrollando, corriges, y es así como empiezas a construir la marca, pero sí tienes que hacer una inversión. Todo tiene un costo, obviamente, todo te va a costar, pero pues de acuerdo a los recursos también te puedes adaptar, ¿no? O sea, ahorita, como te digo, con los elementos que tenemos a la mano de comunicación, puedes hacer una campaña, de comunicación siendo muy creativo y de bajo costo y que genera alto impacto. Entonces, no está tan difícil. Digo, nada más es como orientarte, ¿no? Una pregunta aquí en este tema. ¿Qué considera, o sea, te refieres al plan de acción, qué considera una estrategia comercial de un vino, una cerveza? O sea, ¿a quién involucras o qué consideraciones, promociones, el tema de la campaña de comunicación? O sea, ¿qué involucra el tema de la estrategia comercial? Pues mira, involucra, obviamente, pues que definas la banda de precio en la que vas a competir, ¿no? Un producto también trae precio, a veces por el amor que le tiene el productor, dice, no, no, mi proyecto vale 1,000 pesos, ¿no? Entonces tú dices, a ver, vinos de 1,000 pesos en el país hay tantos, y son estos. Entonces cuando un consumidor vaya y te pruebe ese vino de 1,000 pesos, te va a comparar con los que él ya conoce, con sus referencias. Entonces, tienes muy bien que definir tu segmento de mercado al que vas y tu precio, pero en ese precio tú también tienes que considerar que tiene que salir dinero para que tú reinviertas, ¿ok?
tiene que salir dinero para tus gastos operativos, la distribución. Si tú vas a hacer distribución, si tú vas a financiar, si tú vas a dar créditos a los restaurantes o a los distribuidores, y si tú vas a invertir en promociones. Para invertir en promociones, tampoco la promoción se suelta de manera libre, ¿no? O sea, tienes que hacer un planecito como de descuentos al distribuidor para que le des margen al distribuidor, que a ti te quede dinero para poder invertir en promociones, productos sin cargo, destapar botellas para degustar el producto y que lo conozcan. Si entras a una cadena de autoservicio, las cadenas de autoservicio tienen promociones estacionales, el Día del Padre, el Día de la Madre, el fin de año, el Buen Fin. Entonces, tú tienes que conocer también el perfil de la cadena, porque hay cadenas que te imponen esas promociones. O le entras, ¿no? O le entras o estás fuera. Entonces, en una estrategia comercial, pues tienes que ver todos esos elementos. Y como te decía, el alcance territorial al que quieres llegar. Si tú tienes capacidad para atender diferentes mercados, pues te puedes aventar. Pero si no tienes capacidad, no tiene caso ir a degustar un producto o a promocionar un producto en una entidad donde no tienes distribución, ¿no? Por ejemplo, hoy me invitaron a un festival de vinos a Oaxaca. Pagas tu boleto de avión con el stand, vas a pagar hotel, y si no, y a la gente le gusta el producto, pero si no hay distribución allá, es un esfuerzo que no va a tener continuidad. Entonces, todo eso lo tienes que revisar en tu estrategia comercial, y para ir armándola, y después paso a paso ir cumpliendo con todos esos objetivos que te planteaste, y ir midiendo tus recursos que también tienes, ¿no? Porque el día que te quedes sin recursos, pues ya no puedes seguir con una construcción de marca. Que finalmente todos esos esfuerzos llevan a lo que se llama la construcción de marca, para que esa marca se anide en la conciencia del consumidor y que tú puedas soltar la marca sin hacerle tanto empuje y que siga teniendo la inercia por esa labor de construcción que hiciste en un inicio. Haces como un planteamiento que me viene a la mente lo que alguna vez un empresario me sugería con respecto a la interpretación del estado de resultados, ¿no? Dice, paso uno, tú tienes que validar si estás vendiendo o no estás vendiendo. Claro. Después, ¿cómo estás gastando y dónde le reduces costos? Pero el punto de partida es cómo estás vendiendo, y bueno, me está quedando como un panorama muy claro de todas estas pequeñas cosas que debemos de analizar previo a, pues tengo un producto maravilloso, pero creo que coincido con esta parte que dices, pues sí, pero tienes un muy buen producto, pero si nadie lo conoce y no tienes una estrategia clara de cómo venderlo, claro, no se mueve solo, ¿no? Sí, sí. Yo he visto, por ejemplo, productos que el productor, te digo, sale muy contento, sale muy contento con su producto, le vende a sus amigos y les da descuento porque pues, son mis cuates, ¿cómo les voy a vender sin descuento, no? Y luego les vende a restaurantes y empieza a venderles a restaurantes con un descuento alto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al inicio sientes que tienes que recuperar tu inversión, ¿no? Y de repente le llega un distribuidor y el distribuidor le dice, oye, pues ¿qué precio me vas a dar? No, pues todavía el mismo que le doy al restaurante, dice el distribuidor, pero entonces yo ¿cómo le vendo al restaurante si el restaurante le estás vendiendo al mismo precio que vendes a mí? Entonces, esa falta de estrategia es la que cuando tú ya la quieres enderezar, tú ya empezaste a comunicar que tu producto tiene un valor en el mercado. Y si traes ese desorden en cuestión de precio, es muy difícil que lo endereces. La única manera de enderezarlo es, pues, subiendo precios, ¿no? O quitando descuentos. Subiendo precios para que en ese incremento de precios puedas ir diluyendo todos esos descuentos que fuiste regando desordenadamente en el arranque de tu comercialización. Y también que puedas tener recursos para seguir invirtiendo en el desarrollo de tu marca. Pues creo que es un tema súper interesante que podríamos profundizar mucho, este tema de la venta, de la comercialización. Pero me gustaría platicar contigo, preguntarte cómo ves el panorama ahora por la pandemia que estamos viviendo, el golpe que ha sufrido el mundo de la gastronomía, ¿qué futuro le ves al tema del vino, la cerveza, los destilados? Sí. Pues mira, obviamente esto vino a mover toda la economía, cambió las tendencias de consumo. El consumo se volcó a casa, ¿no? 100%.
hubo un crecimiento en el canal autoservicio, que el autoservicio es prácticamente las tiendas, ¿no? Walmart, una Comercial Mexicana, y tiendas especializadas en vinos y licores. Ellos fueron los que, de alguna manera, capitalizaron el consumo en casa. Obviamente, la industria del restaurante, toda la industria del turismo, está prácticamente apenas levantándose. Clientes de nosotros en Los Cabos, apenas el mes pasado empezaron las operaciones y los hoteles están limitados a una capacidad del 30%. No les está llegando turismo internacional, la mayor parte del turismo es nacional. Y bueno, en ciudades que no son tan dependientes del turismo como una Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, el centro de consumo empieza a operar de manera lenta. El centro de consumo es todo lugar donde se consume vino, cerveza, un destilado, ya sea restaurante, bar, cantina, ¿no? Los centros de consumo, principalmente los restaurantes, están empezando a operar también limitados al 30% de su capacidad. Y bueno, ¿quiénes se vieron favorecidos aparte de los autoservicios? Pues todas las plataformas de entrega a domicilio fueron también las que crecieron. La digitalización y de la economía, pues se aceleró, yo creo que unos 5 años, ¿no? Se aceleró porque ya se venía dando. Fíjate, hace 1 año y medio yo platiqué con un comprador de una cadena de autoservicios y ellos empezaron a observar que las nuevas generaciones ya no iban tanto a las tiendas. O sea, empezaron a ver una caída en el tráfico de las tiendas. Hasta digo, hace 1 año y medio, o sea, no estamos hablando de situación COVID. Entonces ellos empezaban a plantearse qué haremos, ¿no? ¿Qué haremos? Porque los jóvenes o también el adulto ya no está visitando las tiendas como antes, ¿no? Entonces se estaban viendo la posibilidad de replantear la experiencia en tienda y de cambiar los formatos y también la forma en la que compraba el consumidor, ¿no? Entonces te digo, esto del COVID vino a digitalizar la industria de los vinos y licores. Muchas empresas empezaron a abrir tiendas en línea. Se dieron cuenta que abrir una tienda en línea pues es relativamente fácil. Lo que es un reto es prácticamente la logística todavía, porque no estamos tan desarrollados en temas de logística en México. Y el tema de la confianza en el pago con tarjeta de crédito a través de internet, ¿no? Que ese es otro tema, porque no toda la población en México, creo que es el 40% el que tiene acceso a una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que es uno de los requisitos para poder comprar en línea. Oxxo pues favorece con su servicio de pago en Oxxo, te puede facilitar eso. Pero pues las compañías empezaron a buscar, las empresas, cómo tener una tienda en línea, y también se empezaron a apoyar en los marketplaces como Amazon, como Mercado Libre. Entonces, esos son algunos de los cambios que ha venido a traer esta pandemia. Sin embargo, yo creo que la gente va a seguir consumiendo en restaurantes. Estamos como muy ansiosos de volver a salir. Estamos como muy ansiosos de volver a convivir con nuestros amigos, seres queridos. Pero sí viene esta tendencia en la digitalización. Yo creo que ya se va a quedar. Y el consumo y la compra a través de internet sí se va a quedar. Entonces, creo yo que fue una forma muy positiva también de sacudir el mercado. Probablemente también en temas de restaurantes se hagan alianzas entre varios restaurantes, que esto ya era una tendencia también. Si nos ponemos a ver el desarrollo de los colectivos gastronómicos que se venían dando desde hace unos 4 o 3 años atrás, donde ya varios restaurantes, buscando operar con menor costo, se concentraban en estos colectivos gastronómicos, que es prácticamente como un food court de un centro comercial, ¿no? Pero con propuestas más sofisticadas y más variadas, donde compartes el sitio, compartes el personal, compartes el mobiliario y concentras el flujo de clientes, ¿no? Entonces, esos esfuerzos de hacer colectivos, yo creo que también con esto de la pandemia, obviamente desaparecen o se toman una pausa, pero se desarrolla una tendencia que viene creciendo en el mundo, que son las dark kitchen, que es un concepto donde tu restaurante prácticamente está en una plataforma digital, ya sea una página en Facebook, una página en internet. Ahí tienes tu menú, ordenas, pero estos dark kitchen están ubicadas pues en locales que no están en calles principales o vialidades principales, porque el objetivo en esas dark kitchen es nada más tener tu cocina y tu área de producción. Entonces, en esas dark kitchen pueden estar conviviendo 3 conceptos de restaurante: uno de piso, uno de comida china,
uno a lo mejor de comida italiana, y ahí producen. Entonces tu front desk o tu tienda está en línea, ¿no? Que por unos 8,000 pesos tú puedes tener una tienda en línea. Los servicios de entrega a domicilio ya los puedes tener a la mano a través de Rappi, a través de Uber Eats. No necesitas ni tener un repartidor. Hay muchos repartidores también freelance, ¿no? Que a raíz de esto también empezaron a surgir por ahí de repartidores freelance, que obviamente te van a cobrar menos que las plataformas. Y bueno, pues ese es otro concepto que se ha venido desarrollando, y yo creo que va a perdurar el tema del Dark Kitchen, porque pues, obviamente hay mucho emprendedor, que es una oportunidad y una opción muy interesante, ¿no? Tener un Dark Kitchen. Bueno, pues yo creo que de lo que nos platicas surgen como diferentes modelos y esquemas de negocio. Yo no había escuchado esto del Dark Kitchen. Me encanta esta parte de que visualizas que el consumo, la tendencia no cae. Simplemente los esquemas de distribución para llegar al consumidor pues van a ser distintos. Están siendo distintos. Y creo que es como una gran oportunidad esta, la de reconocer en dónde estamos parados. Platicaba, me acuerdo ayer en una clase, a mí esta noticia del CEO de Airbnb, ¿no? Que dice, nos costó más de 10 años llegar a ser Airbnb, y la realidad es que en 6 semanas tronó nuestro modelo de negocio, ¿no? No desaparece el turismo, pero el modelo de negocio tal como lo conocíamos ya no va a poder ser igual. Y creo que el tener los pies en la realidad, en dónde estamos, nos va a permitir como hacer estos ajustes en nuestros modelos de negocio, ¿no? Es correcto. Sí, prácticamente la economía cambia, ¿no? Entonces, yo creo que estábamos acostumbrados a que los cambios en la economía eran un poquito predecibles y un poquito empezar con anticipación si eras observador y analítico. Sin embargo, pues haz de cuenta que esto vino a ser como un reset a todo el modelo económico, ¿no? Alguien se desconectó el switch y se fue la luz y vuélvelo a conectar, pero pues está arrancando diferente. Yo creo que va a ser un proceso muy interesante donde la adaptabilidad, esa habilidad de adaptarse, pues va a ser muy, muy importante y clave para todos los comerciantes y empresarios y pues la resiliencia, ¿no? O sea, finalmente aceptar y entender que las cosas no van a ser igual. Digo, yo creo que ahorita ya hay un espíritu de mayor aceptación. Sin embargo, las dos primeras semanas del COVID, yo creo que hubo un tema de pánico así totalmente. Yo, a nivel personal, te puedo decir, tuve clientes que me decían, no te voy a pagar, ¿no? Nosotros también, en la empresa fue una de las cosas que nos preocupa más. O sea, ¿qué va a pasar con el flujo, no? O sea, si no estamos vendiendo, tampoco vamos a recuperar dinero, nuestros clientes no van a vender, no nos van a pagar. Está el tema de la estructura, ¿no? Sostener la estructura. Y sí, unos clientes dijeron, no te voy a pagar. Hicimos un plan de incentivos, ¿no? Sobre hoy te hago un descuento del 5% sobre tu deuda. No, no te voy a pagar, no sé hasta cuándo, ¿no? Como que a las 2 semanas, 3 semanas se empezó a ver que no se paró esto, sino como cambió el consumo, se orientó a otros canales y pues ya nos empezaron a llegar los pagos, ¿no? Obviamente no traemos los mismos volúmenes de venta, y yo creo que pues todos los negocios, unos más golpeados que otros, no traen los mismos volúmenes de venta, pero se han logrado sostener, cuando menos, los gastos necesarios para poder flotar el negocio, ¿no? Nadar de muertito, como decimos coloquialmente, y tener el tiempo para reestructurar tu modelo, si es que se puede reestructurar, o pensar en nuevos proyectos o cambiar totalmente de giro, ¿no? Pero para mí ha sido muy interesante esta situación COVID. Yo creo que nos ha enseñado a lo mejor que cuando tú creías que las cosas iban mal, no iban tan mal. O sea, realmente pueden ir peor y se está saliendo adelante. Yo veo a los restauranteros unidos, organizados, preocupados por la comunicación, preocupados por estar más cerca de su consumidor, preocupados por su marca, por su perfil, por definir quiénes son. Entonces, como que eso va a fortalecer la industria. Se va a poner buena la competencia, ¿no? Porque muchos aprendieron a trabajar en plataformas digitales, que es ahorita donde está la atención de la mayor parte de la gente. Sí. Creo que me encanta
quedarme con este mensaje de este último comentario que nos haces con respecto a veo a un sector unido. Yo soy una fan, estoy en pro de encontrar el cómo lograr la colaboración. En el caso de la gastronomía, me encanta el caso del chef Acurio. Tú también la conoces bien, cómo se le conoce al chef que compartió sus recetas y de esta filosofía de compartir y no competir, logró que su competencia, que eran otros chefs peruanos en Perú, lograr unirse y lograr que naciera la industria de la gastronomía peruana, ¿no? Y colocarse en una de las primeras cuatro en el mundo en un tiempo de 10 años. Creo que ahí están las historias de éxito. Y yo te agradezco muchísimo porque en esta breve charla nos has hablado sobre ventas, sobre el perfil del vendedor, sobre cuestiones importantes a cuidar en nuestra estrategia de comercialización. Tienes una visión optimista de acuerdo a lo que ves y de lo que te toca analizar. Nos permites reconocer también que te rodeas seguramente con gente propositiva que está colaborando para que las cosas ocurran. Y me encantaría agradecerle a quienes se han conectado, Adriana, Daisy, Jesús, Irene, Marisa, a todos los que han estado aquí conectados compartiendo algunas ideas en el chat. Pero si pudiéramos cerrar con, ¿qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo en la industria de la gastronomía? ¿Y qué consejo le darías a quien ya tiene una empresa, que ya tiene tiempito en este sector y de acuerdo a lo que viene? Pues mira, alguien que va emprendiendo, yo le aconsejaría que estudiara bien el mercado y entendiera muy bien quién es su consumidor para poder enfocar sus esfuerzos de manera total y toda su energía en esa parte del mercado, ¿no? O sea, conocer muy bien quién es tu cliente, hacia dónde voy y crear esa comunidad, ¿no? En torno a tu marca, en torno a tu producto, pues hablando en términos de un restaurante, que la tengas ahí cautiva, ¿no? En términos de restaurantes, yo veo que lo más exitoso y lo que va a ser más exitoso, obviamente, va a ser lo de cheque promedio no tan alto. Los conceptos que son muy de nicho, esos conceptos de cocina de autor con un cheque promedio alto, esto es algo que ahorita ha perdido mucha oportunidad. De hecho, han cerrado restaurantes, que podemos decir los restaurantes nice o los restaurantes finos, han cerrado porque pues, obviamente son proyectos de vas una vez al mes o vas una vez cada 3 meses. Entonces, esos restaurantes que son más recurrentes son los que han tenido éxito. Te voy a platicar un caso que escuché el otro día en un podcast que me llamó mucho la atención. En Monterrey, un restaurante, podríamos decir, de manteles largos, pues cae este tema del COVID y pues empieza la preocupación de qué vamos a hacer, ¿no? Entonces el dueño traía por ahí una idea de abrir un restaurante casual, prácticamente son sándwiches de pollo tipo KFC con una salsa especial, papas y bla, 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 alitas, ¿no? Iba a ser como lo opuesto a su proyecto fancy. Y pues empezaron con ese proyecto, con una dark kitchen precisamente, y hoy están vendiendo más de lo que vendía en su restaurante de lujo, ¿no? Entonces él dice, a mí no me preocupa que se termine esto del COVID, porque yo realmente ya estoy teniendo más ingresos de los que tenía antes con mi proyecto, ¿no? Entonces él también entendió muy bien el mercado, a dónde iba y qué era lo que estaba pidiendo el mercado, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo para el que va empezando, que analice el mercado, evalúe cuáles son sus posibilidades y cree una comunidad. Para el que ya está en el mercado, el empresario que ya está en el mercado, bueno, creo que si no le está pasando bien, probablemente esté en un segmento que ahorita está golpeado por esta situación COVID. Digo, hay segmentos de mercado que están favorecidos, otros muy, muy golpeados. Y pues reevalúe también si su modelo es el correcto y si su mercado es el correcto. Y bueno, yo creo que la mayor parte de las empresas tienen una estrategia comercial y no todas necesitan inversión. A veces de la misma operación que tienen restaurantes, si cambias tu estrategia comercial, también si revisas muy bien tus costos, porque a veces en los costos puede estar la recuperación de una empresa, tus costos de compra
y tus precios de venta y pues toda la distribución de ese dinero, de ese margen, cómo lo estás haciendo, ahí puede estar una recuperación de tu compañía si la estás pasando mal. Y obviamente nunca dejar de invertir en comunicación, nunca. Yo creo que el tema de comunicación, el tema de publicidad, obviamente bien orientada, ¿no? Y bien construida y bien definida, te va a generar siempre buenos resultados. Esos serían mis consejos. Qué interesante, me dejas pensando mucho, sobre todo porque, bueno, seguido escucho a empresarios, ¿no? Que viene una crisis y lo primero que tendemos a recortar, pues, es el presupuesto de mercadotecnia, de comunicación. Claro. Y bueno, mucho más en un momento de crisis, pues, necesitas redireccionar. Claro. Y comunicar. Sí, es y importante también, que esté redireccionado a objetivos de venta. Sí, es importante que esté redireccionado como con el objetivo de vender, prácticamente. Pues, Omar, muchísimo que platicar en este tema de la alineación de los modelos de negocio. A mí me encanta analizar el caso Tesco. Yo lo venía compartiendo cuando hablábamos de modelo de negocio en algunos grupos, porque cómo rompió con este esquema tradicional, se fue a un modelo innovador. Si quieren, lo pueden buscar en las redes Tesco Corea. Súper interesante. Sí. Pivoteó el modelo tremendamente, lo volvió escalable y bueno, ahora también tiene otro modelo de negocio que se llama Click and Connect. Cuando nosotros veíamos este caso de Tesco aplicado a la realidad en México, decías, bueno, esto no aplica, ¿no? Un servicio a domicilio o ahora el Click and Collect, en donde pasa claro. Pequeñas oficinas a recoger tu súper. Pues no aplicaba, pero ahora después de la pandemia se abre esta gran posibilidad. Me parece súper interesante que hayas mencionado que ahora el reto es el tema de la distribución. Generalmente sí. eso cambió, o sea, tu core business sigue siendo la compra, el producto que vendes, pero ahora el modelo de negocio no está basado en recibir a la gente, sino en hacerle llegar a la gente. Correcto. Yo creo que aquí hay un área de oportunidad desde mi óptica. El restaurante, al cambiar su modelo de negocio, tendría que cambiar la estructura de costos y eso puede ser que le vaya a beneficiar si sí. logra identificar este pivoteo que necesita su modelo de negocio. Sí. Fíjate que con eso que hablas de que el reto viene siendo la distribución, también viene siendo otro reto poder trasladar la experiencia que tiene el cliente en ese servicio de entrega a domicilio, ¿no? Yo el otro día pensaba un poquito este tema, platicaba con mi esposa y le decía, el reto de los restaurantes ha sido, hoy más que nunca, poder trasladar esa experiencia que tienes en el restaurante a casa o a domicilio o a la oficina, donde tú pidas, ¿no? Y curiosamente se me vino a la mente esta idea de que las compañías que antes tienen esa capacidad o los restaurantes han sido, por ejemplo, un Kentucky Fried Chicken. O sea, tú como comes en el restaurante, comes en tu casa porque te llega el producto en el bucket, en la cubeta, ¿no? De pollo. Y sí. Todos los sites también te llegan en los mismos recipientes que te llegan si tú vas a comprar el restaurante, ¿no? McDonald's también, o sea, la experiencia casi la misma si tú comes en McDonald's a que si tú recibes el producto en casa, lo recibes en una bolsa brandeada y te comunica la bolsa, ¿no? Entonces, hay muchos restaurantes que pues obviamente dicen, no, pues órale, para llevar y te compran el contenedor genérico de foam que compras en Smart and Final o en alguna proveedora de bolsas y de contenedores. Entonces ahí estás perdiendo una oportunidad muy grande de seguir comunicando y de seguir llevando la experiencia del restaurante al consumidor, ¿no? Entonces también hay que invertir, o sea, la comunicación también está en el empaque. Hay que invertir en el empaque, hay que cuidar esa parte, ¿no? De tu servicio, que sea un empaque donde tu producto no se te vaya a batir. O sea, es complicado porque no es algo que tengamos tan desarrollado, no es algo que tengamos tan atendido, porque pues, no se había dado tanta necesidad como hoy en día, pero pues esos restaurantes de experiencia, pues por eso que te digo que sufren ahorita, ¿no? Un restaurante de manteles largos, donde la luz está cuidada, la música, la temperatura, el servicio del personal, eso es muy difícil que lo puedas llevar a casa. Muy, muy difícil que lo puedas llevar a casa. Entonces, hay un reto bien importante también en el servicio a domicilio para la industria gastronómica y, pues, para el tema de vinos y licores también. Si tienes venta en línea, ver de qué manera puedes llevar un poquito la experiencia de tu marca en la caja, ¿no? No sé, si tú abres la caja,
tu producto viene envuelto en un papel, si trae fichas técnicas, si trae una carta de agradecimiento de parte del director, explicándote las bondades del producto que acabas de comprar. Inclusive, si pudieras poner, no sé, una esencia en tu caja, que tú cuando abras la caja recibas algún aroma que te recuerde un poquito, es estar en el lugar donde se produce el vino o el tequila, sería un valor agregado y un diferenciador que no necesariamente es que te puede sustituir el tema de precio de tu competencia, ¿no? Fíjate qué interesante, digo, ay, es que no vamos a parar con la plática, ¿no? Van surgiendo temas, pero muchas investigaciones que hay con respecto a lo importante para este cierre de venta, el poder tocar y sentir el producto, ¿no? Correcto. Que es un reto, como dices, el trasladar esa experiencia a un iPad o a una pantalla, ¿no? Sin embargo, estaba analizando por un estudio que se hizo para un cliente unas tendencias de consumo en tiendas en línea y cómo por el empaque la gente se atreve a comprar marcas nuevas o a probar productos nuevos en un porcentaje mayor al que lo hace yendo a la tienda físicamente, ¿no? Claro. Entonces, hay datos bien interesantes. Me parece súper interesante esto que comentas de tener muy claro el segmento, de saber qué es lo que quiere, de escuchar al cliente, de poner la atención en cómo va a sentir la experiencia, cómo me puedo diferenciar en ese sentido. Pero sí me quedo con este mensaje que nos compartes de se apagó la luz y al encender el mundo no va a ser distinto, ¿no? Porque creo que no somos los mismos observadores, no somos los mismos antes y después de COVID, ¿no? Es correcto, de acuerdo contigo. Sí. Pues muchísimas gracias, Omar. Como siempre, gracias, me encanta platicar contigo. Me hubiera encantado que hubiera sido con un vinito y no con una agüita de Lima, pero lo que esté tomando siempre lo disfruto mucho y siempre me quedo con ganas de un poquito más de conversación. Pero ya habrá tiempo para hacerlo personalmente, Carla. Sí, muchísimas gracias, Omar, y muchísimas gracias a Mario, a Eduardo Tafoya, gracias por conectarse y bueno, pues los esperamos. La próxima semana vamos a seguir platicando de la prospección, de las tendencias de vino. También nos acompañan Francisco Estrada, que nos va a hablar sobre la prospección, muy ligado a este tema de la venta. Seguramente nos va a hablar de qué tan importante es saber dónde está nuestro mercado potencial, y vamos a platicar con Francisco Acosta, con el Güero Cham, también, o sea, bien metido en el mundo del vino, también. Correcto. De los destilados. Y un líder de opinión también en Guadalajara, ¿no? Ahí en su territorio. Sí, en el Bajío, en San Luis, Bajío. Y pues tiene un negocio que se dedican a hacer viajes, le llaman experiencias en vinícolas alrededor del mundo. Entonces, pues obviamente le cambió tremendamente el panorama de muchos de los emprendimientos que tenía. Entonces, bueno, vamos a platicar con ellos la siguiente semana. Así que, pues, muchísimas gracias, Omar. Gracias, Carla. Un abrazo. Gracias, Mario. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.